Hola, hola a todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les compartiré tres manualidades y empezamos la primera utilizando un recorte grueso de cartón. También me estoy ayudando de esta cinta y como pudieron ver hice una marca para que así en ambas esquinas marque la misma distancia. Entonces vamos dibujando de esta manera para retirar las esquinas y darle una forma ovalada. Una vez que hemos marcado, procedemos a recortar. Muy bien, aquí ya tenemos el recorte de cartón con esta forma. Voy a unir dos de estos recortes para obtener una base más fuerte. Estoy aplicando aquí pegamento blanco o cola sintética. También pueden usar silicona líquida o silicón caliente. Voy a esparcir muy bien este pegamento y ahora los voy a juntar. Dejamos que seque el tiempo necesario. Y ya obtuvimos una base más fuerte para nuestro trabajo. Asimismo, emplearé estas tiras de cartón que pueden ser de un grosor mediano y tienen una altura de 7 centímetros. Los voy a debilitar de esta manera para que se puedan moldear y también voy a quitar esta capa plastificada para que no me impida al momento de la decoración. Estas tiras son muy pequeñitas, entonces para obtener el tamaño necesario los voy a unir con esta cinta adhesiva de papel. Es muy práctico y muy fácil. Como pueden ver, yo junté tres pedazos de cartón para obtener el largo necesario. Ahora lo vamos a pegar en todo el contorno de la base formando una bandeja o una canasta. Presionamos muy bien para que las dos piezas de cartón se junten y queden bien seguras. Así de fácil ya realizamos una hermosa canastita que lo tenemos aquí. Y bueno, voy a emplear estas paletitas que me costaron súper económicas, son paletitas de bambú. Y lo estoy recortando a un cierto tamaño, es decir, a la altura que tiene mi canasta. Voy a recortar muchas de estas paletitas. Enseguida comenzamos a pegar las paletitas en todo el contorno. Y tomando en cuenta que la parte ovalada quede hacia abajo para así darle una mejor terminación a nuestro trabajo y tenga una vista diferente. Miren, aquí voy pegando, es un paso muy muy fácil. Ya terminado este procedimiento, así es como nos ha quedado la bandejita. Se ve súper hermosa con ese color natural. En esta parte, que es la unión de las paletitas con el cartón, voy a pegar un pedazo de cordón o soga de cabuya para que no se vea estas imperfecciones. Pueden pegar cualquier tipo de cordón en esta parte, de tal manera darle un mejor acabado, y así es como nos ha quedado. Enseguida pintaré toda la parte externa utilizando esta pintura, la tiza de color blanco. Sin embargo, ustedes saben que pueden emplear cualquier tipo de pintura que esté a su alcance. Dejamos que seque la pintura y así va quedando nuestro trabajo. Muy bien, también vamos a emplear tela para realizar la funda y tengo aquí un recorte que tiene la medida de la base de nuestra canasta, pero siempre recuerden darle como un centímetro de más para la costura. También tenemos una tira de la misma tela que tiene la medida de todo el contorno y como 2 centímetros adicionales. Lo mismo en la altura, tiene como 3 centímetros de más. Y considerando estas medidas es como pude recortar los dos pedazos de tela. Enseguida los vamos a juntar, de momento lo estoy haciendo con alfileres. Y después vamos a empezar a coser, ya puede ser a mano o con máquina de coser. Ok, esta es la forma que va a tomar la funda. Miren, aquí lo hice con los alfileres. Y ahora vamos a proceder a costurar y en esta oportunidad lo voy a hacer a mano. Aquí ya está lista, miren, terminé de coser y es muy fácil. Si ustedes quieren ahorrarse todo este proceso, simplemente van a pegar la tela dentro de la canasta. Ahora por aquí tengo una tira de pliegues que consiste simplemente en recortar una tira de tela
y costuramos pero dando unos dobleces. Y lo voy a coser en todo el borde de la funda. Me gustó muchísimo este detalle para la funda que ya terminé de coser y se ve realmente hermoso y muy delicado. Miren, así está. Y ahora lo que haremos es planchar toda la funda para darle una mejor presentación. Ahora colocamos la funda hacia la canasta. Ustedes saben que me gusta hacer la funda por separado para que cuando se ensucie lo podamos sacar y lavar. Realmente se ve muy muy hermosa. Por aquí también le agregué un detalle de este encaje en la parte de aquí y le pegué una etiqueta de madera para darle un toquecito más delicado. Este trabajo lo pueden usar como panera, como frutero, como cajita organizadora o también como base para algún regalo especial. Cualquier forma o cualquier función que le demos va a quedar espectacular. Así que si les gustó la primera idea, recuerden dejarnos un like para este video. Para la segunda idea utilizaré esta botella de vidrio incluyendo la tapa y comenzamos lijando la botella con esta lija de grano fino. Ustedes saben que lijar la superficie lisa nos ayuda a una mejor adherencia de la pintura. Vamos lijando por aquí muy bien, ejerciendo un poquito de presión ya que este material es un poquito fuerte. De igual manera lijaré la tapa. Ok, a lo mejor no puedan notarlo en el video, pero sí ya se forma una especie de asperosidad sobre la superficie. Para pintar voy a emplear esta pintura que ya lo han visto, es una pintura latiza y me gusta muchísimo en lo particular. Es recomendable darle unas 2 o 3 capas de pintura para un mejor resultado. Aquí tenemos la botella y como pueden ver la parte de arriba no pinté, ya que en esta parte encaja la tapa y pues si lo pintamos se va a estropear. Con una pintura de color negro vamos a hacerle unos puntitos a la botella. Pueden ayudarse de cualquier objeto para realizar este paso. En este momento tengo estas etiquetas adhesivas y en una de ellas escribí la palabra aceite y lo retiré para pegarlo en nuestra botella. Miren qué bonito combinan estos dos colores, me gustan muchísimo. Para finalizar con la botella aplicamos 2 capas de barniz acrílico. Es para proteger la pintura, especialmente del agua, y también para darle más brillo y por ende un excelente acabado. Barnizamos y dejamos secar, por tanto empezamos a trabajar con la tapa que tenemos aquí y también recorté un pedazo de tela circular. En este momento estoy tratando de quemar todo el borde para que la tela no se deshile. Esta es una tela como polistel, si no me equivoco, polistel o poliseda, yo me confundo los dos nombres. Y bueno, ahora con silicona líquida vamos a pegar la tela cubriendo la tapa. Muy bien, aquí tenemos la tapa y también le voy a adjuntar esta tira de Gipure que voy a pegar en este contorno como un detalle más. Si han podido notar que yo solamente estoy utilizando el color negro y blanco en esta ocasión. Muy bien, tenemos la tapa decorada de nuestra botella para el aceite. Si no les gusta para el aceite, también lo pueden hacer para leche o para cualquier otro producto que empleamos en la cocina. Esta idea sirve para decorar cualquier tipo de botella de vidrio, ya sea más grande, más pequeña, de cualquier forma. Así que hay que decorar, hay que darle una segunda vida a las botellas de vidrio y transformarlo en algo muy útil para el hogar. Así que amigas y amigos, manos a la obra. Nos trasladamos a la idea número 3. Aquí estaré reutilizando estos platitos que vienen con lavavajillas en pasta. Yo tengo bastantes de estos y bueno, ahora vamos a transformar uno de ellos. Como siempre, comenzamos lijando esta superficie lisa que nos quede áspera y así cuando pintemos la pintura se impregne más rápido sobre el envase. Así que lijamos muy bien, también aquí la base externa ya que la voy a pintar. En caso que necesiten pintar la parte interna también la tienen que lijar. Ahora mismo la estoy limpiando para retirar las impurezas. Y por aquí lo tenemos.
Como siempre voy a utilizar la pintura que ven aquí, ya saben que es mi favorita, y voy a aplicarle dos capas. Por tanto, dejamos secar, comenzaré a trabajar con la tapa. La voy a cubrir con esta tela que usé en las ideas anteriores, esta tela negro con blanco. Recorté un círculo que sea mucho mayor a la circunferencia de la tapa. Para el pegado utilizaré silicona líquida que estoy aplicando muy bien en toda la tapa. En esta parte hice un pequeño recorte ya que aquí venía algo muy sobresaliente del plástico, entonces lo recorté para no tener problemas al momento de pegar la tela. Así vamos avanzando, aquí también pegamos en el borde y esperamos a que seque. De esta manera ya cubrimos la tapa con la tela y me gusta muchísimo ese detalle de caída que tiene. Con este encendedor también voy a quemar los bordes de la tela para que no se deshile y por ende nuestro trabajo quede más seguro. Emplearé este encaje que utilicé en las dos ideas anteriores, el cual también va a ir pegado en todo este contorno. Bien, regresando a la base principal, la pintura ya secó, se ve bien presentable, pero evité pintar la parte donde encaja la tapa. Es por eso que se ve de color amarillo. También emplearé esta plantilla o stencil, el cual pegué en los dos extremos para que no se mueva. Con pintura acrílica de color negro voy a ir dibujando las florecitas que están talladas en la plantilla. También estoy utilizando un ponceador chiquito o pueden usar un pincel grueso. Vamos a darle unos toquecitos, pero procuren que la pintura no esté muy cargada para no dañar el diseño. Bien, continuando emplearemos un cepillo viejo, yo tengo aquí este que estuve utilizando para las manualidades. Lo vamos a manchar con pintura de color negro y empezamos a realizar la técnica del salpicado. Este paso es opcional, si a ustedes les gusta este tipo de detalles lo van a realizar o lo pueden omitir y decorarlo de la manera que les parezca más bonito. Ok, este es el efecto que hemos obtenido haciendo esa técnica y sí, a mí sí me gusta, se ve muy bonito. Ahora vamos a aplicar las capas de barniz que ustedes ya conocen este pequeño paso. Así que aquí aplicamos el barniz y dejamos secar. Colocamos la tapa hacia el envase y miren este hermoso trabajo. Como detalle final le voy a agregar este tipo de jaladores o manijas que lo pinté de color blanco y pegaré en este lado de aquí como un detalle más. Y aquí tenemos el resultado final de una linda transformación que vale la pena. Lo podemos usar como costurero, me gustó muchísimo la idea, o también para organizar en la alacena. Aquí podemos guardar algún tipo de legumbres o también algún tipo de especies. Por ejemplo, yo voy a guardar aquí almendras, se me hizo un organizador muy bonito. A la misma vez que es útil, es decorativo. Así que amigas y amigos, espero que las ideas de hoy les haya gustado, se hayan motivado a darle una segunda oportunidad a todas esas cositas que acumulamos en casa. Si es así, recuerden dejarnos sus opiniones acerca de estas tres manualidades y también regalarnos un dedito arriba para este video. Y bien, yo me despido, conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao!